Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Chequeo General. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General. Hoy vamos a conocer a una de las grandes personalidades de la ciencia y la medicina argentina, César Milstein. ¿Cuál fue la investigación y descubrimiento que lo llevó a ganar un premio Nobel y cuál es su legado? Para conocer esta historia, lo llamamos a Lucas Filgueira Rizzo. Mi nombre es Lucas Filgueira Rizzo, yo soy bioquímico de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en biotecnología en una empresa biotecnológica que se llama MabScience, que se dedica a la fabricación de anticuerpos monoclonales para uso en enfermedades autoinmunes y en distintos tipos de cáncer. Y también se dedica a la fabricación de vacunas. En este caso, este año estamos fabricando la vacuna contra el COVID-19. Vamos de a poco. ¿Quién fue César Milstein? César Milstein fue un científico argentino brillante. Trabajó en Argentina, primero en el Malbrán. En el 60 se fue a Inglaterra. Trabajó con Sanger, que es conocido porque desarrolló métodos para secuenciar el ADN y fue un poco el que lo indujo a estudiar todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. Y ahí trabajó mucho sobre el sistema inmune y dentro de esas investigaciones trabajó mucho sobre anticuerpos monoclonales, que fue lo que le valió el premio Nobel. Ahora entramos un poco más en detalle sobre esa investigación. Milstein obtiene su premio Nobel en el año 1984 por sus trabajos en inmunología, en anticuerpos monoclonales particularmente. Él trabajaba con un científico alemán que se llamaba Kohler y ellos estaban estudiando el funcionamiento del sistema inmune. Ellos querían saber en realidad si un linfocito B, de los que tenemos en el cuerpo humano que producen anticuerpos, si cada linfocito B produce un único tipo de anticuerpo o diferentes tipos de anticuerpo. Entonces, para eso, aislaron linfocitos B, lo fusionaron con una célula tumoral. Las células tumorales tienen la característica de ser inmortales y el linfocito B necesitaba esa inmortalidad para poder ser estudiado en el laboratorio. Entonces, fusionando esas dos células, ellos lograron obtener un hibridoma, que es una célula inmortal capaz de producir anticuerpos. Y con esos hibridomas pudieron hacer experimentos en el laboratorio y demostrar que cada linfocito B produce un único tipo de anticuerpo. Y eso fue, por un lado, un gran descubrimiento de cómo funciona nuestro sistema inmune y por el otro lado generó una herramienta con un gran uso industrial porque se podían generar células inmortales productoras de moléculas diferentes. Ese uso industrial que tuvo el descubrimiento de Milstein le valió justamente este premio Nobel. ¿Eso está patentado? Hay una teoría que dice que él no lo patentó justamente por una cuestión de principios y porque él consideraba que su descubrimiento es un legado para la ciencia y para la humanidad. Y de hecho, él activamente nunca participó, nunca luchó, digamos, por patentar su descubrimiento. Pero sí, la universidad para la que él estaba trabajando quiso patentarlo, presentó la solicitud y no se aprobó esta solicitud. Años después, él empezó a distribuir su descubrimiento con diferentes colegas con la condición de que mencionaran su trabajo y de que no lo distribuyeran a terceros. Entonces, con eso avanzó mucho la investigación y muy rápidamente. Y uno de estos colegas fue un científico norteamericano, un polaco en realidad que vivía en Estados Unidos, Kaprowski, que patentó el descubrimiento con los datos de Milstein y obtuvo la patente y los beneficios de la misma. ¿Cuál es el legado del trabajo de Milstein? Abrió toda una industria que es la que nos permite a nosotros hoy existir como empresa. Toda la medicina de moléculas biológicas moderna de hoy se basa en gran parte en el uso de anticuerpos monoclonales y estos anticuerpos monoclonales se producen basados en el descubrimiento original de Milstein. Obviamente con la evolución de los años y de la ciencia esto fue mejorándose y los métodos de producción de anticuerpos fueron mejorando. Pero todo sale y viene del proyecto original de Milstein. Con lo cual es el legado que él ha dejado en la medicina y en la ciencia y en la tecnología hoy es perfectamente palpable y es la base de la medicina moderna. Nosotros existimos y estamos muy contentos de ser una empresa de origen argentino que pueda utilizar y producir en Argentina estos anticuerpos monoclonales que son como la herencia del descubrimiento de Milstein. Ahora sabemos algo más. ¿Quién fue y qué hizo César Milstein? Su historia nos la contó Lucas Filgueira Rizzo, que pasó 5 minutos por Interés General. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar.